se inició con todos los vecinos del COVE y los vecinos del entorno, que fuimos tratando de darle un vida a este lugar, porque era un lugar muy feo, muy sucio. Y le fuimos dando vida de a poquito fuimos tratando de sacar esto adelante con ayuda, por supuesto, de todas las autoridades, que nosotros pedíamos ayuda y si no, cooperaron en la medida que podían también, porque nosotros queremos esta plaza. Y les damos gracias a todos que han estado detrás de todo esto para lograr lo que hoy tenemos. Aquí es un lugar donde vive personas por muchos años, mucha gente mayor que les gusta tener un espacio, un esparcimiento, y esta plaza reúne todos esos requisitos. Así que se despejó la plaza, se trajeron plantas, se hicieron jardineras, se hermoseó el sector. De eso se trata, esto hoy día es una plaza. Lo bueno que estoy agradecida que la alcaldesa se ha movido harto con nosotros, porque realmente necesitábamos este espacio así como para desplazarnos, porque el pasar para acá era peligroso después de las 7 u 8 de la noche. En cambio ahora uno se desplaza con más tranquilidad porque sabe que hay mucho más adelanto, mucho más comodidades, y eso es importante. Le agradecemos, como le digo, inclusive a la señora Reginato, que nos ha dado ese apoyo, y a las vecinas que han trabajado en conjunto.